tomarme unas bielas con la gente después del trabajo. Pinta bien. Tener una meta en común como pareja, pinta bien. Invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva, viendo partido de fútbol, pinta bien. Que mis hijos se diviertan en casa, pinta bien. Calidad, duración, ahorro garantizado, con más de 1950 colores. Pinturas Unidas, pinta bien. Las metas no solo están hechas para alcanzarlas, están para romperlas. Como cuando decíamos nunca iremos a un mundial. Quizá no teníamos un norte claro o un proceso definido. Tal vez no éramos lo suficientemente precisos o no sabíamos cómo cosechar mejores resultados. Podía parecer imposible. Pero gracias a nuestra fortaleza como equipo, le dimos la vuelta a esta historia y no solo llegamos al Mundial, sino que aprendimos a ser consistentes. Entendimos que el camino a seguir era darle la vuelta a los métodos de siempre. Darle la vuelta al pasado y explotar nuestra genética de ganadores. Darle la vuelta a lo habitual para tomar decisiones más eficientes. Usar nuestra ubicación geográfica a favor. Comenzar a valorar la importancia del respaldo técnico durante todo el proceso y empezar a trabajar en sinergia. Darle la vuelta a nuestro negocio está en nuestras manos. Y así como la selección rompió sus metas y hoy le da la vuelta al mundo, tú puedes darle la vuelta a tus resultados y cosechar a lo grande. Dale la vuelta con Skating 360 Plus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto saludarlos iniciando una nueva semana. Aquí estamos en la programación Sumergidos en Fútbol. Junto a don Javier Román, nuestro productor, ya ingresarán los compañeros. Tenemos un invitadazo el día de hoy. El director técnico del Orense, el señor Juan Carlos León, ya ingresará, técnico ecuatoriano. Siempre debemos apoyar lo nuestro y realmente que Juan Carlos León hoy lleva la bandera de los técnicos nacionales, no solo en cuanto a rendimiento y en cuanto a puntos. Tú puedes rendir de una manera y los goles no te salen, ¿no? Acaban de la mano el rendimiento y los puntos porque está en la parte alta de la tabla. Se acaba de cerrar la fecha número 9 con un resultado no programado realmente, el empate a 1 entre Liga y Delfín. Otro resultado llamativo de esta fecha fue el empate entre Guayaquil City y el conjunto de Libertad, llamativo, realmente no estaba en los planes ese empate, y yo no sé, creo que los emelecistas que todavía esperan que el equipo cambie en cuanto a la forma de actuar y de plantear, corrijo, de plantear y de actuar, primero el técnico Rondelli, que la ve cuadrada, MLE empató ante Cumbayá a 0. Creo que estos fueron los resultados llamativos de la fecha, porque que Nacional le gane a Musurruna estaba dentro de lo previsto. La victoria del Barcelona por goleada, a lo mejor sorprendió la goleada, pero Barcelona tiene equipo para ganar y hacer respetar la casa, ¿verdad? Y luego la victoria visitante de Independiente estaba dentro de lo posible. La victoria de Orense también, más allá de lo trabajoso que fue el partido, abriendo la fecha el día viernes, 2-1 sobre técnico, estaba dentro de lo previsto. Brevemente quiero referirme al Emelec. Anda circulando un mail a los socios del Emelec donde se dice que Rondelli está fuera. Dios mío, Dios te oiga. Pero oficialmente todavía no hay nada. Están conversando con él. De hecho, hoy hubo reunión, más allá de la comisión de fútbol, hubo una reunión con la unidad técnica y el cuerpo de directivos del Emelec,
y parecería ser que le van a dar un ultimátum. Yo creo que no. La patadita de una vez y al hueco. No hay que dar ultimátum de nada. Este equipo es inexpresivo y ya no solo pasa por jugadores, sino por pésimos planteamientos como el del día de ayer ante Cumbayá. Eso ya lo vamos a conversar con los compañeros, porque realmente que este Melec, hoy hablábamos en Diálogo Deportivo, la programación en caravana, de que esto no es de ejercicios ni trabajo, esto es de rendimiento. El rendimiento del equipo no funciona. ¿No? Entonces tenemos a un técnico inexpresivo que comete errores en cuanto a planteamiento, a escoger jugadores dependiendo rivales. Resulta de que está todo el collage, está todo el plato diagramado y listo como para que el Emelec esté en estos momentos reflejando esa inoperancia que hay. Vamos, desde la cabeza dirigencial, al no decirle basta ya a este técnico. Del técnico, que realmente no la ve, y ya vamos a contarles por qué. Y de los jugadores deambulan, son zombies del siglo XXI. Son unos muchachos, buenos muchachos, que se han puesto la camiseta del Emelec y saltan a la cancha. No tienen ni idea de la historia. Y sus antecedentes futbolísticos los han dejado en el perchero. Antes de entrar a la cancha lo dejan en el camerino. Y no saltan vestidos de futbolista. Saltan vestidos de cualquier cosa, de amigos que salen a la cancha. A ver qué es que pasa, a ver qué se puede hacer. Y así no. Se está pateando la historia con este técnico. Este técnico que demuestra terror enfrentando a Muchurruna con 5 al fondo. Terror enfrentando Huracán acá en Guayaquil con 5 al fondo. No, es que yo conozco Huracán y viene un chico ahí que yo lo vi cuando... Es que ese es tu fuerte. Cuando eras muchacho, dirigías muchacho en Argentina, dirigiste muchacho acá en Ecuador. La salida de Escobar te dio la posibilidad de ascender a primera. Pero una cosa es Católica y otra cosa es el Emelec. Muy diferente, muy diferente. Tanto así que Rondelli no tiene idea de esto. Niño Javi, vamos a ponerla porque esta va a ser la comidilla del día. La de Rondelli vamos a ponerla. Oiga, en mi vida yo he visto poco fútbol, sinceramente. Yo no he visto poco fútbol. Que diga este de qué está hablando. Oiga, ¿cómo va a decir el técnico de fútbol? Él no practica vela, no practica, no sé, cometa. ¿Cómo se llama este que se tira? Ese que se tiran desde parapente, exacto. Ahí depende usted del viento, no es que el viento me movió esto. Oiga, este cristiano, no sé, niño Javi, si lo tenemos, 10 segundos nomás. Niño Javi, usted no ha escuchado esto, usted vio y escuchó alto fútbol con su papá. Esto no ha escuchado. ¿Sabe por qué Melé empató a 0 con Cumbayá? Esto dice este cristiano. Estamos locos, escuchemos. No. No es excusa, pero me parece que en el primer tiempo yo tenía viento en contra. Entonces dificultaba mucho el salir jugando. En el caso de... Ellos corrigieron al principio, no presionaron alto las primeras dos jugadas. Enseguida se dieron cuenta que presionando alto, el viento iba a complicar las salidas largas y no íbamos a poder atacar de manera correcta la profundidad. Entonces nos costó asentarnos. Yo creo que en el segundo tiempo encontramos un poco más la pelota. En el partido, como espectador, fue un partido chato, un partido que no tuvo mucha llegada. Creo que si no me equivoco, ha habido dos empates al arco de un equipo y uno del otro, ¿no? No creo que haya sido muy un partido con mucha llegada, un partido muy trabado en la mitad de cancha, lo que me deja contento, no sé si la mejoría en el juego en algo. En el segundo tiempo es la entrega, el compromiso, el sacrificio, terminamos muy bien, otro partido en la altura, venimos de jugar paso americano de visitante, viajar, venir a la altura, siempre se cuestionó el estado físico en la entrega de los jugadores y me parece que eso hoy. No se puede recriminar. Sí necesitamos encontrar mayor volumen de fútbol, mayor caudal ofensivo, mayor profundidad y a partir de ahí generar resultados positivos. Estamos locos realmente. Nos quieren ver la cara de tontos o el que se la deja ver. No pueden venir estos extranjeros a querernos vender ideas que realmente no caminan dentro del fútbol. Reitero, este hombre no está practicando vela, cometa, parapente para decir de que es el viento que jugó en contra y por eso no empató. Por Dios santo, estamos locos. ¿Habrá algún directivo, aparte de Fajardo, que es asesor de presidencia, que le diga a Pileggi que este hombre le está viendo la cara de tonto a los que se dejan? Y si los directivos no toman una acción mañana en reunión de comisión de fútbol, se les está viendo ustedes primero. Porque la hinchada la tiene clarísimo. A través de redes sociales se pronuncia cada rato. Hacemos un alto al tema del Emelec, porque está ya listo. Alguien que está haciendo las cosas, pero re bien. Tomó el último semestre del año anterior al equipo. Ahora sí puso su marca, su sello. Dice en el sur, estos que nos venden, estos adefesios. Puso su impronta, ¿no?
puso su nombre, su marca, y realmente que el Orense para algunos es sorpresa, para otros creemos que está haciendo una gran campaña, los números lo reflejan. Hablamos de Juan Carlos León, cariñosamente conocido como El Pechón. Mi querido profe, ¿cómo me le va? Gracias por aceptar la invitación, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí señor, ahí estamos. Buenas noches, un saludo, John Lester, ¿cómo andamos? Un saludo para toda tu audiencia y para tu grupo de trabajo. Bien, gracias a Dios, bien, un poco ahí tratando de ya pensar en el próximo partido, darle la vuelta a la página del último partido que tuvimos, corregir errores y ya trabajar en lo que se viene, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Profesor, vamos a hablar qué le parece de lo general a lo particular. Y yo quiero basarme en su pronunciamiento, en su análisis. ¿Cómo analiza hasta el momento la campaña de su equipo? Bueno, creo que hemos tenido una campaña buena, buena dentro de lo que nosotros venimos trabajando, dentro de lo que los objetivos que nosotros nos hemos trazado en principio de año, no en principio de año, sino desde el año anterior, porque nosotros, por si no lo saben, comenzamos a entrenar desde que comenzó el Mundial. Nosotros en pleno Mundial estábamos trabajando, estuvimos un mes, una semana de trabajo y luego le dimos licencia a los jugadores. Entonces, es un trabajo que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Si bien es cierto, de repente nosotros no somos un equipo mediático totalmente, pero se vienen haciendo las cosas bastante bien y eso también ayuda, ¿no? Eso también ayuda en no ser muy mediático para que las cosas se las puedan hacer en silencio, tranquilos, con perfil bajo. Y obviamente el momento que se está viviendo es fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, compromiso de todos. Es un trabajo de equipo total, comenzando desde la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores. Y ahora la hinchada que gracias a Dios nos está acompañando, que nos está ayudando, que eso era lo que queríamos. Tratar de empoderar al pueblo orense, de que apoye a Orense como tal, ya sean hinchas o no de Orense, que le den ese apoyo, porque la provincia, nosotros creemos, ahora que estamos acá al frente del equipo, que la provincia y este club se merece estar de protagonista y sobre todas las cosas, tratar de buscar un torneo internacional. Sí, señor, y yo quiero destacar, antes de que venga Martín Hilito, quiero destacar, primero que usted es un hombre modesto, dice, estamos haciendo ahí una campaña, no, está haciendo una gran campaña, junto a Barcelona son los mejores locales, 5 partidos ganados, nadie le baila con la doña en casa, nadie se le lleva los puntos de casa, 1-2, tienen un muy buen gol diferencia, tiene prácticamente usted ya un esquema de juego, ¿no? Que va dependiendo de los vaivenes del encuentro, pero tiene el conocimiento pleno usted del equipo. Finalizo con esta. Otra vez, profe, estoy en lo general. Oiga, su equipo ha demostrado, de seguro usted ya se ha percatado, en la concentración que tiene. Gol en último minuto ante Guayaquil City. En último minuto, se siguió corriendo, dale, gol. Gol comenzando el partido contra el Cuenca, concentradito, dale, gol. Eso creo yo que también, no sé si se trabaja tácticamente, porque eso sería imposible, pero sí mentalmente con los muchachos, decía Galo Rollero, el partido termina cuando se termina, ¿no? Entonces esto creo que es un valor adicional, un valor agregado que tiene su equipo, profe. Sí, a ver, nosotros trabajamos mucho en la continuidad del juego. O sea, es una forma de mantenerlos concentrados los 100 minutos que a veces dura un partido hoy en día con todo lo del VAR, lo que se adiciona y todo. Y si bien es cierto, nosotros de inicio a final tratamos de que haya mucha continuidad. O sea, le llamamos continuidad a seguir la jugada, a no quedarnos en que de repente hubo un remate y ya nos quedamos, o el balón hubo un saque lateral y no estar concentrados, no estar presentes en el partido. Eso hemos mejorado mucho nosotros, porque antes perdíamos partidos por muchas desconcentraciones. Y en eso, con videos en mano, gracias a Dios, nos damos cuenta de cómo estamos accionando. Y eso nos ha ayudado mucho, y eso es lo que nos tiene donde nos tiene hoy en día. Porque nosotros, a ver, la realidad es que nosotros la única forma de competir es que por medio de nuestro funcionamiento, por medio de nuestro trabajo, porque de ahí es bien difícil. Nosotros somos un equipo que no tenemos jugadores estrellas ni nada por el estilo. Nosotros somos un equipo de obreros. Un equipo sencillo, un equipo muy humilde, un equipo que trata de partido a partido ganarse los puntos
que más pueda, porque para nosotros sabemos que como Orense es difícil pronosticar o hacer que vamos a tener tanta cantidad de puntos en determinados partidos. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos contar con eso, porque nosotros vivimos partido a partido. Y gracias a Dios hasta ahora las cosas se están dando y queremos seguir de la misma forma. Sí, señor. Vamos a continuación con el saludo de los compañeros, don Miguel Martín y Casa. Miguelito, qué gusto saludar. Bueno, Martín de la Torre, Martín me dice, Martín de la Torre y Alvarado. Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo está mi querido John Lester, al profesor León? Un saludo. Siempre, una vez en una transmisión, tuvimos un mano a mano en Quito, especialmente jugando a jugar la selección, y yo estaba a través de Atalaya, lo entrevistamos y destacábamos todo lo que era el profesor, el Pechón León. Primero, ¿por qué ese apodo de Pechón? Para comenzar la entrevista. Buenas noches, Martín. Sí, tuvimos, sí me acuerdo que jugaba la selección en Atahualpa. En Atahualpa era, ¿no? Si no, mal no me recuerdo. Sí, en Atahualpa. No, en Casablanca. En Casablanca. Entonces, ahí estuvimos hablando un poco de la selección. Y siempre presto, ¿no? Siempre cuando se pueda y haya el tiempo necesario, nosotros siempre vamos a estar prestos para cualquier inquietud. Lo de Pechón, ya lo he hecho algunas veces, viene porque por estarme dando un amigo en la juventud de uno, tenía un amigo que caminaba con el pecho erguido siempre en forma de... Él jugaba bien, él jugaba muy bien, era un jugador a seguir, era un delantero, un zurdo, me acuerdo tanto, que jugaba muy bien. Entonces, él caminaba siempre con el pecho erguido. Entonces yo lo estaba remedando a él. Y como hubo otros amigos que me vieron que yo estaba caminando como él, entonces me pusieron a mi Pechón. Pero en realidad el apodo hubiese sido para mí. Pero bueno, ya me quedé con ese apodo y me he quedado desde que jugaba al fútbol. Y bueno, me siento muy cómodo con él porque ahora creo que no me conocen por Juan Carlos León a veces, sino por Pechón. Profe, estaba viendo el otro día en Transfer Market, especialmente los valores de las plantillas, y resulta que Orense no llega ni a 7 millones de euros, comparado a Barcelona, Emelec, Liga y hasta el propio Independiente. ¿Cómo competir de esa manera cuando las plantillas de los otros equipos prácticamente son el doble de Orense? Bueno, a ver, primeramente, cuando tú entras a un campo de juego, no tiene nada que ver el dinero. Ahí son 11 contra 11 y ahí la única forma de competir es con trabajo, con compromiso, con mucha disciplina y sobre todo con creer, ¿no? El creer, un grupo de jugadores que crea. Porque más allá del talento que puedan tener los jugadores, porque hay muchos jugadores talentosos, eso lo podemos encontrar y lo podemos contratar. El problema está en que ese jugador talentoso venga y se comprometa y se ponga el overall de obrero y se ponga a trabajar, porque hay algunos jugadores talentosos que lastimosamente piensan que con el nombre ya se puede ganar, y no es así. Hoy en día en el fútbol mundial, el último mundial nos dio una muestra de eso, que muchos jugadores que tenían mucho talento a veces les costó demasiado contra jugadores que eran obreros o selecciones que eran obreras que quedamos gratamente sorprendidos. Entonces nosotros somos uno de esos. Más allá de la parte económica, que es importante, obviamente, nosotros no nos podemos ver los presupuestos de los otros clubes, nosotros no podemos verlos como competencia, nosotros lo podemos ver como rivales. Y obviamente el momento que estás en el campo de juego, nadie va a saber si tú tienes un jugador más caro o menos caro, si el uno tiene un carro mejor que el otro. A la hora y la hora son 11 contra 11 en el campo de juego, y ahí es donde en realidad se ven, ¿no? Ahí viene el trabajo técnico-táctico, el trabajo físico, el trabajo psicológico que se haga con cada uno de ellos y cuán preparados estén en la parte mental para poder afrontar determinados compromisos. Mi compañero Ángel León, para seguir con la entrevista, mi querido Angelito. Hola, mi querido Martín, caramba, qué gusto, placer enorme saludar con usted, con John Lester y con el profe León. Profe, ¿qué tal? La verdad que en la última vez que conversamos nos quedamos con unas cuantas preguntas en el tintero y bueno, la suerte nos ha puesto otra vez en el camino. Usted sabe que yo siempre he valorado el trabajo de los directores técnicos nacionales. Admiré el trabajo de Granda, he admirado el trabajo de Humberto Pizarro, de segundo Cirilo Montaño, que usted bien lo conoce.
he valorado y estoy siguiendo su trabajo en el equipo de Orense, antes lo hice en el elenco de 9 de octubre. Profe, en esta línea de campeonato ecuatoriano de fútbol, mantener un nivel parece una meta a cumplir y es un poquito complicado. Digo esto por trabajos en la costa, trabajo muy cerca del mar, partidos que van a la capital de la República, subes unos cuantos metros, bajas otros cuantos metros, pero lo cierto es que domingo a domingo el relieve no es el mismo. El equipo más allá, hablo de Orense, más allá de la parte técnica, táctica, futbolística, también ha aprendido a manejar estos tiempos. Esto es básico, es fundamental, profe, para poder desarrollar la estructura que usted tiene prevista con sus jugadores a esta 9ª fecha de campeonato. Buenas noches. Buenas noches, Angelito. Gusto. A ver, lo has analizado muy bien. A ver, nosotros cuando iniciamos el torneo, cuando tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, tener la confianza otra vez de la dirigencia de Orense y nos renovaron el contrato para este año, lo primero que nos dimos cuenta es que íbamos a tener 11 equipos de altura. Ese fue un trabajo que hicimos antes de que comience el torneo y teníamos que prepararnos para eso. Nosotros nos hemos preparado para trabajar en altura. En ese sentido, por eso nos causó mucho molestia el haber perdido con Gualaceo en Gualaceo. Yo creo que no podíamos haber perdido ese partido. Lastimosamente perdimos 2-1. Y nosotros la única forma de competir, vuelvo a reiterar, y sobre todo en altura, tenemos que estar muy bien físicamente. Nosotros tenemos que estar bien físicamente. Un equipo, ni por más que tenga talento, si no se prepara bien en la parte física para ir a competir a la altura, va a ser bien complicado sacar, aunque sea un punto, va a ser bien difícil, peormente 3. Entonces, hay situaciones donde de repente suceden partidos que son accidentados y de repente consigues los puntos, a veces sin merecerlos. Pero normalmente en altura, tú para poder competir con un equipo que está adaptado totalmente a la altura, tienes que estar bien físicamente y psicológicamente. Que el jugador, cuando vaya a jugar a la altura, no tenga el temor de hacerlo. Porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los jugadores que por lo general estamos acá en el llano? Que el jugador siente temor en ir a la altura. Ni está llegando todavía a la altura y ya está pensando en el ahogo, ya está pensando en que el césped por lo generalmente de la altura es más pesado, las canchas son más pesadas, son más complejas. Entonces todo eso se va a ir siempre y cuando tú estés bien físicamente. Esto es como la vida. Cuando uno se siente bien físicamente está preparado para cualquier cosa, pero cuando no se siente bien, obvio que le va a dar pesar hasta caminar. Entonces en ese sentido nosotros lo manejamos igual. En la parte física, nosotros cuando vamos a jugar a la altura tenemos que hacer un buen trabajo para tratar de competir. Y eso es lo que estamos trabajando con los chicos en la parte psicológica. El demostrar, el que se convenzan ellos de que nosotros podemos sacar puntos en altura. Y tenemos un lindo reto el día sábado. Y como les decía a mis jugadores antes que comenzamos los entrenamientos, antes por la mañana, les decía, muchachos, vamos a darnos ese gusto de poder ganar nuestro primer partido en altura. Ese es el objetivo. Nosotros siempre vamos a buscar ir a ganar, más allá del rival que tengamos enfrente, como es un equipo histórico como Nacional, eso está claro, pero nosotros siempre vamos a buscar ganar. Y este fin de semana no va a ser la excepción, porque queremos sumar nuestros primeros 3 puntos en altura. Ya hemos sumado de a 1, yo creo que ya es hora de sumar de a 3. Claro que sí, profe, gracias por la amplia respuesta, pero la verdad que esta libra tiene 15 onzas, me falta una oncita. Y es lo que le voy a decir justamente, porque usted, aparte de defender todo lo que me ha explicado, los muchachos tienen que tener ese algo más, aparte de jugar pelota, es tratar de jugar bien. Y en ese proceso está el equipo de Orense, ¿o me equivoco, profe? Sí, nosotros tratamos de jugar bien, siempre vamos a tratar de jugar bien. A veces se puede, a veces no se puede, a veces el rival es más accesible, a veces no. A veces los rivales son más complejos, a veces los rivales juegan mejor que ti, pero lo importante siempre va a ser la propuesta. A ver, yo soy un convencido de que cuando tú tienes una propuesta y tienes un modelo de juego, tienes que estar seguro de ello. No cambiar porque las situaciones del partido te presentan diferentes dificultades. Si tú cambias, por lo general no vas a terminar consiguiendo el resultado y lo que te vas a llenar es de dudas, más que de cosas concretas en un modelo de juego. Entonces, nosotros nos dio mucho gusto el ganar el día viernes, pero ganar a nuestra forma. Porque si se dan cuenta, el segundo gol nuestro es lo que nosotros trabajamos diariamente.
Entonces, esa es la forma como nosotros buscamos ganar el partido. No después, obviamente, hay situaciones donde tú también tienes que buscarlo cuando ya te das cuenta de que no hay cómo. Hay veces tiramos muchos centros, a veces jugamos mucho juego directo, como le decimos vulgarmente, a pelotazo en un momento determinado. Pero nosotros siempre tratamos de buscar de acuerdo a nuestro modelo de juego. Vuelvo a reiterar, a veces se puede, a veces no. A veces no tenemos una buena noche, a veces no tenemos una buena tarde, pero nosotros siempre vamos a buscar por medio de nuestro modelo de juego, por medio de lo que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos, jugar bien al fútbol, tratar de hacerle daño al rival. Lito, Angelito, ¿qué pasó, Lito? ¿Se desconectó, no, Lito, continúe, o no? Continúe, compañero, allá. No, continúen para no monopolizar allá la entrevista, así que continúen. Vamos. Y luego le preguntaré al profe otras cosas más. Ya, muy bien, yo, Néstor, entonces coge y después me rebota a mí también, ok. Bueno, claro. A ver, profe, yo tenía otra inquietud, pero basado en su última respuesta, en la respuesta anterior, dijo que ese partido con Gualaceo no debía perderse. Bueno, perfecto, pero por favor, no lo seguí, cuénteme, me hizo caer la apuesta otra vez. El Libertad Orense, a ver, Loja, El Oro, Orense, mejor individualidad, mejor juego colectivo. No, este partido es para 3 puntos. ¿Qué aconteció? ¿Qué ocurrió en ese encuentro? Bueno, a ver, la realidad es que no sé si de repente el plan de partido, nosotros esperábamos otro plan de partido de parte de ellos. O sea, de repente nosotros hicimos un plan de partido pensando en que el rival se nos iba a venir a nosotros, que era el que tenía la iniciativa de poder venírsenos a nosotros y nosotros poder buscar por medio del plan de partido que habíamos hecho, de poder sostenerlo y poder hacer transiciones rápidas para poder hacerle daño. A la hora del partido se nos presentó otro partido totalmente diferente, donde ellos eran los que esperaban y nosotros teníamos que buscar proponer. Y en esa búsqueda ellos estaban bien plantados atrás y los papeles se invirtieron totalmente, porque nosotros éramos los que tratábamos de buscar por medio de la posesión y ellos con transiciones rápidas nos terminaban haciendo daño. Entonces el plan de partido fue diferente al que nosotros buscábamos y obviamente en la altura el tú salir a proponer te va a costar, y sobre todo con jugadores rápidos que tiene Libertad. Nosotros buscamos proponer obviamente, pero ellos tenían sus dos líneas de cuatro bien marcadas allá atrás, que cada vez que nos hacían transición nos hacían daño, porque tanto Poroso como Naula y el otro chico que tienen por la izquierda son jugadores muy rápidos. No subestimemos a Libertad. Libertad es un equipo complicado. No por nada nadie le ha ganado hasta la vez allá en Loja. Es un rival complejo y difícil. Pero bueno, nosotros no hicimos tampoco nuestro mejor partido, esa es la realidad. No tuvimos contundencia porque tuvimos un par de opciones ahí, no la tuvimos. Como la tuvo también Libertad. Libertad también tuvo sus opciones. Y más por fallas nuestras que por virtudes de ellos, porque analizamos muy bien el video. Pero bueno, son partidos y partidos. Ahora estamos pensando en Nacional. Esperemos que según el plan de partido que tenemos, Nacional nos salga a buscar de acorde a su modelo de juego, a su forma de jugar, que es con mucho juego directo, y eso es lo que estamos preparando nosotros esta semana. Perfecto, perfecto. Mire qué interesante lo que nos cuenta, ¿eh? Le jugó a la inversa. Y Libertad, como usted bien indica, en casa, el todopoderoso, el non plus ultra Independiente del Valle, tan solo le empató, aun cuando el soberbio de Anselmi haya dicho que fue culpa de la cancha, ¿no? Es que no llega cada cuentero. El último del MLE, que fue culpa del aire, qué cosa. Profe, hay algunos temas, ¿no? Pero yo creo que el tema de los canteranos merece un párrafo aparte, porque creo que el desconocimiento de la prensa nacional hace que no se haya reparado en este tema. El último partido que lo seguimos de cabo a rabo terminó jugando hasta con 5 canteranos. Tienen Solano y en este joven que marcó el último gol contra Guayaquil City, que ingresó y marcó un golazo, que fue en últimos minutos. Exacto, marcó gol en últimos minutos. Es importante porque habla de un León técnico que no solo se preocupa de el objetivo, ganar jugando bien, sino empezar a dar, ¿no?, de manera proporcional espacio a los jóvenes. Cuéntenos el tema de los canteranos que tiene usted y que de hecho los hace jugar. Bueno, a ver, sobre todo nosotros tenemos como filosofía de cuerpo técnico, que va de la mano también con la filosofía del club, que aquí no se juega con la cédula. En Orense no jugamos con la cédula o no jugamos con los nombres. El que esté preparado, el que haga las cosas bien durante la semana, por meritocracia, va a estar en el 11 titular.
Entonces, en ese sentido, nosotros mantenemos a los 26 jugadores, más a los 30 jugadores que tenemos, siempre los mantenemos con la expectativa de que van a tener la oportunidad el fin de semana. No es que nadie se puede poner en una zona de confort donde dice, no es que porque en el caso de Achillier, yo soy Achillier y yo ya tengo el puesto. No, él es el que más trabaja de todos. Él trabaja como un amateur totalmente. Entonces, si tenemos a Achillier y trabaja con un amateur, imagínense lo que les espera a los juveniles, trabajar el doble. Entonces, en ese sentido, estamos muy bien porque hay una competencia interna que ustedes no tienen idea. Dentro del club mismo hay una competencia interna que para nosotros como cuerpo técnico nos alegra y al mismo tiempo nos pone en problemas porque a veces hasta para coger los 22 es complejo, es difícil. Pero eso nos ayuda mucho para que el día de la competencia que tenemos los fines de semana se vea un equipo que sea competitivo 100%. Y los chicos obviamente se lo van ganando, son chicos que de a poco han ido creciendo, van creciendo y yo creo que tienen un techo mucho más alto. Y vamos a seguir dando oportunidades a todos los chicos que estén preparados para tener la oportunidad. Porque como siempre he dicho, nosotros no es que vamos a hacer debutar a un jugador, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es consolidar jugadores, no hacerlos debutar, porque hacer debutar es una cosa. Nosotros no queremos el membrete de haber hecho debutar a un jugador, sino consolidarlo en el equipo de primera categoría. Y como tú lo dices, a ver, hay cinco, a veces hay seis, llegó un momento que tenemos hasta siete. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros como Orense, que acá en Orense ocurre algo particular, que en ningún otro club de acá del país ocurre, que los equipos, que los jugadores de su provincia representan al equipo de la provincia. En Guayaquil, ¿cuántos guayaquileños hay representando a Barcelona? En Liga de Quito, ¿cuántos quiteños hay representando a Liga? En Nacional, ¿cuántos quiteños hay representando a Nacional? En Manta, ¿cuántos manabas, como decimos, ahí representando a Delfín? Entonces, acá ocurre esa particularidad, gracias a Dios, tenemos mucha gente del oro representando a su equipo. Eso es importantísimo. Nosotros acá tenemos alrededor de 12 jugadores que son oriundamente del oro y que están en un momento determinado aptos para poder jugar. Entonces, eso le da un plus diferente y el que los jugadores, los chicos, las futuras promesas de acá de la provincia del Oro se vean reflejados en estos chicos y sepan que van a tener un equipo donde van a tener oportunidad de poder jugar. Ese es el objetivo a futuro, que las divisiones formativas nuestras vayan haciendo un buen trabajo para que se complemente con el equipo de primera y no tener que salir a buscar tantos jugadores para un año venidero, sino que sean las divisiones formativas las que nos nutran a nosotros como primer plantel. Ese es el objetivo a futuro del club. Una más, antes de que venga Martín. Profesor, con la frontalidad, la sinceridad que la caracteriza, usted es una persona agradable, sincera, ¿no? Cae bien porque no tiene poses, como todos estos que nos vienen del sur. Oiga, díganos de verdad, verdad, díganos, ¿para qué está Orense? ¿Para llegar a un torneo internacional Libertadores? ¿Para llegar a una Copa Suramericana que estuvo muy cerca el año anterior, de no mediar que usted trabajó el último semestre, a lo mejor si arma todo el año con el colchón de puntos del primer semestre, podía haber llegado, estuvo a punto, llegó Delfín? ¿Para, se dan por bien servidos llegando a un torneo internacional Copa Libertadores? Profe. A ver, nosotros siempre vamos a buscar ser estelaristas, nosotros siempre vamos a buscar ser protagonistas. Nosotros, a ver, es por esencia de vida, nosotros somos ganadores de vida, nosotros somos unos luchadores de la vida. No estamos aquí, se los aseguro por Dios santo que aquí donde me tienen ustedes hoy por hoy hablando con ustedes, no ha sido fácil, ha sido complejo, ha sido difícil y el poder estar acá ha sido a fuerza de mucho trabajo. Nadie nos ha regalado nada para poder estar acá. Asimismo le transmito a mis jugadores. A nosotros nadie nos regala nada y nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a buscar ser protagonistas, ser estelaristas, buscar ser ganadores, porque no solamente es ganador el que queda campeón. Hay ganadores que con lo que tienen, con lo que hacen, pueden llegar a puestos estelares, pueden estar siendo animadores del torneo y nosotros buscamos eso, lo que estamos haciendo ahorita, ser animadores del torneo, que seamos un equipo competitivo, nosotros a cualquier cancha donde vayamos vamos a ser un equipo competitivo, vamos a buscarla y bueno, después Dios, nuestro trabajo y la Liga Pro dirá en qué puesto vamos a quedar, pero nosotros en nuestra mente está el poder ser protagonistas y llegar lo más alto que podamos. Obviamente, siempre en premisa nos pusimos como objetivo poder llegar a un torneo internacional.
un torneo internacional no significa solamente una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, o de repente llegar a lo más alto, quién sabe. Todo está en que nosotros nos convenzamos, obviamente, de lo que tenemos que hacer, de lo que podemos hacer, y que si los muchachos creen, como están creyendo hasta el momento, pueden lograr cosas importantes, porque talento tienen, por algo juegan al fútbol, solamente está en que se convenzan nada más. Cabezón. Profesor, estaba viendo la nómina de convocados, dice canteranos convocados, y le voy a nombrar a cada uno de ellos, y ¿tienen ADN de exfutbolista estos canteranos? Rolando Silva, Brian Quiñones, Steven Quiñones, Oscar Quiñones, Sergio Vázquez, Cristian Solano, Eric Plúa y Dani Coronel. ¿Tienen ADN de exfutbolistas o no? Sí, querido... en el caso de los Quiñones, el papá fue jugador de fútbol, ¿no? No sé si llegó a jugar profesional, no he entendido eso. En el caso de Solano, el tío inclusive estuvo en Emelec, yo tuve una conversación con él y él me dijo que había jugado en Emelec en su momento. Entonces, sí tienen la sangre corriendo por sus venas de exjugadores, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí en la provincia de Oro hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. La cuestión está en que no se fugue el talento que está aquí y poder formarlo bien aquí. Eso va a ser clave e importante para que las canteras de Orense vayan creciendo de a poco, el que se sientan ellos que pueden estar en una institución que lo va a formar bien y que van a poder hacer carrera a futuro en su propia provincia. Ese es el objetivo. Y obviamente el club poder conseguir cosas importantes para que se vaya consolidando ese proyecto, porque si no consigue resultados va a ser bien complejo el poder motivar y el poder llamar la atención de los chicos que hoy por hoy de repente buscan a la capital o buscan a Guayaquil, buscan a las ciudades más grandes para poder desarrollar sus cualidades, ¿no? En ese sentido, ese es el objetivo, esa es la lucha, esperemos poder lograrlo, pero de a poco, con lo que está haciendo Orense, de a poco vamos integrándolo, ¿no? ¿Y cómo blindar, pues, cuando hay un equipo intergaláctico que se anda llevando todo en el país, pues también, profesor? Pero bueno... Eso ya depende de cada jugador, de cada familia, ellos sabrán dónde quieren, cómo quieren, pero, a ver, no te puedes llevar todo tampoco, ¿no? Siempre va a quedar algo y trabajas con lo que te den, eso es lo que estamos haciendo nosotros, con lo que tenemos lo sacamos adelante, porque, a ver, tú puedes tener 10 carros, pero solamente puedes andar en uno, solo puedes manejar uno a la vez, entonces eso siempre lleva ese presente. Oiga, profesor, usted de que ha vivido mucho el fútbol, ahora se le ha dado una bastante publicidad a este chico Kendrick Páez. Yo lo que recuerdo que mi abuelo me hablaba de Madruñero, por ejemplo, en Barcelona, que debutó joven. Por ahí me hablaban alguien de Quito, ¿será Aguinaga, que debutó joven también? ¿Aguinaga en el fútbol ecuatoriano? Claro. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, señor. Entonces, Aguinaga, pues, Edison Méndez también. Oiga, pero profesor, a ver, aquí ¿cómo hace el técnico para decidir que en el fútbol profesional juegue un jugador de 15 años? ¿Cuál es la decisión, cuál es la mentalidad del técnico para de una vez botarlo al ruedo en un fútbol profesional? Bueno, a ver, el técnico no es que hace mucho, o sea, el talento lo tiene el jugador. A ver, es mucho más fácil hacer debutar a un chico con el talento que tiene Kendrick Páez, que un chico que tenga 15 años y no tenga ese talento. Simplemente no va a tener oportunidad. En cambio, con el talento que tiene Kendrick Páez, no es que uno ha hecho un hallazgo como técnico en ese sentido, porque tiene las condiciones para. Si no debutara en Independiente, estoy seguro que hubiese debutado en cualquier otro equipo, porque las condiciones las tiene, el talento lo tiene. Y eso hace que tú no tengas temor como director técnico en ponerlo. Y obviamente cuando tienes una estructura, cuando tienes un entorno adecuado para que el chico se pueda desenvolver de buena manera, va a ser mucho más fácil y más llevadero. Y peor si tienes un equipo donde por esencia y por estructura y todo, es de hacer debutar a los jóvenes. Entonces todo va de la mano en ese sentido. Pero obviamente el chico para poder debutar tiene que tener condiciones. O sea, la edad tiene mucho que ver, obviamente, pero para mí el talento es fundamental más allá de la edad. Inclusive puede tener hasta 14 años y de repente es un superdotado en su talento y
no puedes tener problemas en ponerlo siempre y cuando también lo cojas y le crees un entorno donde el chico también se pueda desenvolver de buena manera. Muy bien, Angelito León, la pelotita en su cancha. Que esté en mi cancha, oiga, usted le nombró a Guinaga, no le nombró a Polo Carrera, que también salió muy joven, Ángel León, en el parque de diseño. Oiga, profe, le voy a hacer una pregunta más de su equipo, y luego espero me responda a dos, pero a nivel general de campeonato ecuatoriano de fútbol. Y la última de su equipo tiene que ver con esto, o sea, hoy por hoy, Orense está para ser animador de este campeonato ecuatoriano de fútbol. No es que se conforma, ah, caramba, aquí estoy, he llegado y me regreso, así me metan de a 10, o aquí estoy, voy a ser animador, tengo con qué hacerlo, y el propósito es dejar la vara muy alta. Más o menos esa es la senda, ese es el camino, ¿no, profe? Por supuesto, nosotros en primer lugar, Dios no quiere que nunca nos metan de a 10, imagínate, si cuando nos meten dos goles ya estamos preocupados y nos molestamos. Imagínate que nos llegan a meter de a 10, sería algo catastrófico para nosotros. Y hablando de eso, nosotros somos una de las defensas que menos promedio de gol tiene. Y los goles que nos hemos hecho, por ejemplo, el día viernes nos hicieron un gol donde fue un infortunio totalmente del campo de juego que nuestro arquero se cogió y se clavó y por eso no pudo llegar al balón. Y ahí nos han hecho goles de penales, hemos tenido dos vallas en cero. Entonces, pero vamos de a poco, ¿no? Vamos de a poco creciendo en ese sentido. Y a ver, nosotros estamos claros que nosotros queremos ser protagonistas. A ver, nosotros, les voy a poner claro esto. Si nosotros estamos buscando pelear la etapa, y llegado un momento determinado, no tenemos posibilidades por la parte matemática, no tengan la menor duda que cualquier rival al que vamos a enfrentar vamos a ir a ganarle. Eso no tengan la menor duda. Nosotros como Orense somos un equipo competitivo. Somos un equipo que a cualquier equipo que vayamos a enfrentar vamos a ir a buscar ganarle. Obviamente el fútbol tiene tres resultados, ganar, empatar y perder. Pero nosotros siempre vamos a ir a buscar ganar. Nosotros queremos ser protagonistas del torneo, hasta la vez lo estamos haciendo, esperemos seguir por esa senda. Obviamente que el fútbol tiene altos y bajos, esto es así. Por el momento estamos viviendo un momento dulce y esperemos poder sostenerlo y mantenerlo. Claro, profe, más o menos por ahí iba también la intención de mi pregunta. La línea general, ¿qué le dice, profe, del desarrollo, del nivel que hoy muestra Campeonato Ecuatoriano de Fútbol? ¿Está dentro de esa expectativa que usted se cifraba en este 2023? ¿Algo le está faltando o de pronto se comienza ya a codear en la parte muy alta? Hablo de la exquisitez futbolística que uno siempre quiere ver. Bueno, a ver, hay partidos muy buenos, ¿no? Hay partidos muy buenos, hay partidos que a veces es complejo por las estrategias que usa cada equipo. Hay partidos que de repente son abiertos y donde los dos equipos buscan el arco contrario, eso es bueno para el espectáculo. Pero si se dan cuenta, nuestro campeonato es muy competitivo. Recién esta fecha, si se dan cuenta, analicen todas las tablas de posiciones y recién esta fecha se puede ver que hay una brecha ya un poquito más amplia entre los que están peleando lastimosamente abajo y los que están peleando arriba. Recién esta fecha, porque hasta la fecha anterior todavía no se marcaba una brecha tan amplia. Eso habla de lo competitivo que es nuestro torneo. Obviamente, no. En nuestro torneo, de a poco vamos a ir creciendo. A ver, aquí estamos creciendo todos, jugadores, cuerpo técnico, y obviamente tenemos que seguir mejorando el arbitraje, tenemos que seguir mejorando los escenarios, tenemos que seguir mejorando nuestra liga en sí, todo lo que hacemos el fútbol, tenemos que seguir mejorando para que el producto final que tengamos que vender al público sea un producto apetecible, sea un producto llamativo, sea un producto que venda para que los aficionados al fútbol lleguen al estadio. Ese es el objetivo, volver a ver los estadios llenos, volver a ver esa motivación que tienen los jugadores cuando ven su estadio lleno y sienten el apoyo de su gente. Eso creo que nos está faltando un poco como campeonato nacional, porque a veces como que la gente se ha acomodado un poco en una zona de confort, de repente de verlo un poco más por televisión antes que ir al estadio. A determinados partidos sí van y a otros no van. Entonces, eso, gracias a Dios, acá en la provincia del Oro está cambiando. La gente nos está apoyando de a poco vamos creciendo en ese sentido, y eso es lo que creo que está todavía por
él debe en todos los partidos del torneo nacional. Claro que sí, profe. Oiga, y de la primera parte de su respuesta me voy a agarrar para hacer esta pregunta. Hay partidos buenos, dijo usted, en este campeonato ecuatoriano de fútbol. Profe, en esto de hay partidos buenos en este campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿podemos contar que el aporte de 8 foráneos por equipo están sumando para que los partidos sean buenos? ¿O esa es una cuenta pendiente que aún tiene este campeonato? Bueno, la pregunta es bastante compleja, porque cada quien lo verá y lo interpretará a su conveniencia, ¿no? En el caso nuestro, nosotros no contratamos extranjeros por completar o llenar un cupo. Nosotros no contratamos extranjeros en ese sentido. Nosotros contratamos extranjeros para que nos vengan a potenciar nuestro equipo. Y ojo, si el extranjero está al nivel para poder competir bien con nuestro equipo, jugará. Y si no está en el nivel por A o B circunstancias, tendrá que esperar y tendrá que jugar un jugador nacional. Nosotros no jugamos con nacionalidades ni cédulas. Entonces, nosotros en ese sentido no tenemos problemas. Vuelvo a reiterar, los equipos sabrán qué les conviene, qué es lo mejor que les conviene. No estoy contra de ello. Lo que sí digo es que nosotros como Liga Ecuatoriana sí tendríamos que promover más nuestros jugadores. Porque si nosotros no lo hacemos, imagínense, vamos a tener que emigrar demasiado a otros países como fue este año. Este año hay bastantes jugadores que se fueron, si se dan cuenta, hay bastantes jugadores nuestros en Perú. De repente las posibilidades de trabajo se acortan un poco acá. Obviamente no es por culpa de los 8 extranjeros en sí, sino porque viene por la convicción de cada dirigente que tenga y obviamente la parte económica que es importante. Pero a nosotros ni nos va ni nos viene, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos muy claro, la dirigencia lo tiene muy claro y nosotros como cuerpo técnico de que somos indiferentes con el cupo de extranjeros y obviamente nosotros con lo que tenemos lo vamos a sacar adelante. Más allá de que sean extranjeros, sean ecuatorianos, nosotros lo que siempre contratamos es talento. Profe, de mi parte agradecidísimo con su respuesta. Mi querido John. Déjame, profesor, hacer unas puntualizaciones. Primero, coincidimos totalmente que en el tema del cupo de extranjeros depende del club. Mira que el todopoderoso Independiente del Valle fue uno de los que apoyó 8 extranjeros, juegan los 8 y en su equipo está el de mayor edad, Pellerano, y el de menor edad, Kendry Páez, y juegan los 8 y se dicen cantera. Otro, cuando usted dice que es bien parejo el torneo, ¿cuánta razón? De 72 fechas, el porcentaje mayor es victoria local. Mire que solo hay 4 empates a 0, 2 del MLE, contra Cumbayá, contra Musurruna, hay un empate a 0 de Libertad contra el todopoderoso Independiente del Valle en casa y el otro no me acuerdo. De ahí todos por lo menos empates a 1 o se han marcado goles. O sea, el porcentaje de partidos ganados es el mayor. ¿Para qué? Y el otro tema, bueno, se me escapó. Aquí va la consulta. Usted hablaba de fuga de jugadores, de canteranos, para que no ocurra, se les da la oportunidad de actuar. ¿Qué ocurrió con Napa? ¿Fue fuga? Porque usted ya estaba en el último semestre al frente del equipo. Bueno, lo de Tommy y lo de Napa es un tema que mejor no lo quiero tocar. Ese es un tema netamente administrativo que lo tiene que tocar la dirigencia. Ellos son los encargados. Yo me hago cargo estrictamente de la parte futbolística y de los que jugadores hoy que por hoy dirijo. Hoy en día ellos están en Emelec y les auguro que les vaya bien y que tengan futuro provisorio en la selección o en Emelec como lo están haciendo. Pero por el momento yo no soy el encargado de hablar de este tema. Yo lo sé, profe, yo lo sé. Y el último que le iba a decir de los 3, que ya recuerdo, es que esa identidad, ¿no? Otra vez, no estos adefesios que nos traen del sur, la sensación de pertenencia, la identidad que está teniendo la hinchada con ustedes, profe, es no solo porque se juega bien, sino que hay resultados. El hincha no solo quiere que su equipo juegue bien, aquí no somos estilistas, queremos resultados y su equipo tiene resultados y es por eso que el equipo va. Y victorias como la del día viernes, ese técnico salió durísimo. Se encontró con ese gol que lo baña a Silva y se encerró, se abroqueló, cerró circuitos de salida para ustedes. E ingresa, miren, Calderón, que estuvo con usted en la rueda de prensa y logró anotar un bonito gol. ¿No cree que es eso, profesor, ese apoyo que está teniendo usted por parte de la hinchada? Es en base a el buen juego y los resultados que van de la mano.
Sí, o sea, a ver, para complementar lo que tú dices, imagínate que a principio de año, conjuntamente con la dirigencia, estábamos en el dilema de que queríamos traer, mejor dicho, la dirigencia quería traer un jugador para que sea imán de taquilla, para que la gente vaya al estadio. Entonces, llegó un momento en que les dije si ellos que querían comprometer recursos del club para poder hacer ese esfuerzo y por qué no apostar a que el equipo sea el imán de taquilla, Exacto, muy porque, bien. a ver, un jugador te puede dar imán de taquilla un partido, dos partidos, pero si el equipo no anda bien, igual la gente no va a ir nomás. En este caso, yo les dije, ¿por qué no hacemos nuestros propios ídolos de nuestros jugadores, nuestro propio imán de taquilla de los jugadores que tenemos? Y miren cómo son las cosas de la vida. No hicimos lo que tenía planteado hacer la dirigencia. Y hoy en día los imanes de taquilla son los solanos, son los jugadores de la cantera de acá, son jugadores de la provincia. Y obviamente con resultados como lo acabas de decir y con partidos como el del día viernes, son donde la gente se queda enganchada, donde la gente se va a seguir apoyando, porque sobre todo las cosas se sienten representadas. La gente se siente representada por su club y eso es lo que nosotros queremos generar en la población de acá. Que la gente se sienta representada por este Orense, que donde vayamos ellos se sientan bien representados por Orense, más allá de un resultado, porque a veces tú puedes ganar, perder o empatar, pero que se sienta bien representada con el esfuerzo que hacen los muchachos dentro del campo de juego. Entonces, eso se está viendo, eso está aspirando, estamos teniendo resultados, gracias a Dios. A veces jugamos bien. A veces se nos complica, a veces, pero dentro de todo, el poder buscar siempre el arco contrario siempre va a estar en nosotros. El poder buscar ganar un partido siempre va a estar ese espíritu de lucha, ese espíritu competitivo. Y es por eso que hoy en día nos está apoyando la gente y le mando un gran saludo a la gente que nos siga apoyando. El agradecimiento de parte de todos nosotros porque hoy en día nos sentimos respaldados por ellos, nos sentimos apoyados por ellos. Y es, ahorita sí son ese hincha número de ese jugador número 12 que necesitábamos para que sea un complemento total, porque la dirigencia hace un gran trabajo. Nosotros como cuerpo técnico y jugadores hacemos nuestra parte y ahora con como se complementó lo que es la hinchada, creo que era el eslabón que faltaba y Dios mediante, ojalá podamos lograr los objetivos porque esta provincia se lo merece. Sí, señor. Antes de ir contigo, Cabezón, simplemente, profe, como una referencia que yo sé que usted la vivió. Esos jugadores, le cuento, Lito sí lo vivió también, no sé si tú, Cabezón. Esos jugadores que son imagen de taquilla, don Isidro Perfecto Romero, cuando era presidente del Barcelona, contrata a Roberto Cabañas en paz descanse. Y resulta que lo hace debutar a Cabañas en el Folke Anderson de Esmeralda para que la gente lo vea por TV y después como local en el Monumental sea un lleno hasta las banderas. En ese partido, Farías, no sé si se acuerda, el perro Farías le muerde la Sí, espalda, Cabaña se vira, le pega y lo expulsa. Y resulta que en Monumental no llevaste a nadie y llenaste el Folke Anderson. Ese, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del perro Farías que lo mordió? ¿Ah? me acuerdo, Imagínate. Entonces, acá es el equipo, profe, los canteranos, yo papá del exacto. canterano, mi sobrino, mi abuelo, mi tío, la otra persona, ¿no? Y todos vamos a ver a los canteranos, la identificación, por Dios santo, Cabezón. Ya que se apostó a ese requerimiento del profesor y especialmente le acogió la dirigencia, pero ya ahorita sí, díganos, profesor, ¿cuáles eran esas carpetas que llegaron ahí para que sea la imagen de taquilla para el Orense? Ya que ha pasado el tiempo, ¿cuáles son? ¿Uno o dos? Ah, ¿Cuántos bueno. fueron? Dos jugadores en realidad. Bueno, el uno era el loco Alves, que estaba en tratativas, y el otro era Zárate, ¿no? Rolando Zárate, que también Bestia. tuvo acercamiento con el club. Entonces, pero bueno, se quedó ahí nomás porque en realidad sí, los dirigentes sí estaban muy motivados en su momento, pero nosotros no pudimos ver todos los pros y los contras, porque al final del día lo que los íbamos a tener todos los días en el campo de juego éramos nosotros y sabíamos lo que podía ocasionar todo eso, porque vuelvo a reiterar, nosotros acá tenemos un equipo de gente obrera totalmente y queremos identificarnos con eso, que eso sea nuestra bandera, que ese sea nuestro sinónimo de poder luchar hacia adelante y que los muchachos que tenemos hoy en día, como les dije cuando comenzó el campeonato, arrancamos con este barco y nos vamos con los que están embarcados en este barco. Y después, cuando alguien se quiera subir, va a ser bien complicado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Y yo no lo conozco, pero sé por buenos amigos de Machala y especialmente del Oro,
que el Orense tiene un buen complejo, ¿no? Un buen complejo. No lo conozco yo, lo he visto por imagen. ¿Nos puede describir el área de complejo, cómo entrena, las inferiores, dónde entrena? Todo eso me gustaría que lo describa, profesor. Bueno, a ver, Orense, en realidad yo cuando llegué acá, yo tampoco no sabía lo que tenía Orense. En realidad no sabía cómo infraestructura. Y cuando llegué acá me di cuenta de que Orense tiene una muy buena infraestructura, y por eso cuando yo digo que Orense se merece estar en lugares estelares y protagonistas es por lo que tiene como infraestructura y por sus dirigentes, que son muy serios en lo que hacen y lo que prometen. Entonces, Orense es un equipo primeramente multidisciplinario. Orense no solamente es la parte de fútbol la que maneja. A ver, Orense tiene las disciplinas de básquet, de tenis, de natación, en el mismo complejo. Entonces estamos hablando de que tiene un gimnasio de primer nivel, tenemos 3 canchas reglamentarias hoy por hoy, tenemos área de parte física con arena, tenemos una pista ciclística que también nos sirve de mucho en un momento determinado, tenemos área para arqueros. Hay 3 canchas más que se hicieron para las divisiones formativas por el momento, pero que van a ser para el equipo primera, porque a futuro van a ser una concentración en la parte de atrás del complejo. Tiene su concentración ahí mismo, tiene su área de concentración. Entonces tiene 4 canchas de tenis, una cancha de básquet, una piscina olímpica. Entonces, o sea, tiene 2 canchas sintéticas. Entonces es un complejo muy bien dotado para lo que queremos nosotros y para lo que quiere la provincia. Creo que, a ver, muy sorprendido con lo que tiene Orense, vuelvo a reiterar, en comparación de los equipos llamados grandes en este país, que de repente no tienen esa infraestructura, que está en un equipo de provincia, y eso es admirable, y obviamente es de digno de felicitarlo a la familia Palacios, que tiene esta infraestructura para poder hacer un buen trabajo. Entonces, es poco difundida, por eso es que no se sabe mucho de lo que tiene Orense, pero por ejemplo nosotros, gracias a Dios, durante este torrencial invierno que se vivió, no tuvimos problemas de cancha, porque pudimos utilizar las 3 canchas al mismo tiempo en un momento determinado, ni por más que habían tremendos torrenciales aguaceros. Imagínense que equipos grandes de este país a veces tuvieron que emigrar a otras canchas porque no se podía por el torrencial aguacero que estaba viviendo. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos esa bendición de poder tener nuestras instalaciones y poder hacer nuestro trabajo tranquilos y de buena manera. Es muy bueno porque tengo buenas referencias del complejo donde entrena el Orense. Uno siempre en la vida es grato. Uno siempre en la vida coge un modelo. Uno siempre en la vida tiene un mentor. El Pechón León, hoy como técnico, ¿quién fue su mentor o lo impulsó para que estudiara y fuera técnico, mi querido Pechón? Bueno, mi mentor, increíblemente, que poco lo han de saber, fue Flavio Perlaza, el profesor Flavio Perlaza, que hoy en día es decano de la Universidad de Guayaquil, que no he tenido la oportunidad de conversar con él en mucho tiempo. Él, me acuerdo tanto que cuando yo había terminado ya mi carrera de jugador, entonces él me motivó y me incitó a que estudie, a que me prepare y a que haga una carrera del fútbol, porque primero comencé como asistente en Barcelona, me acuerdo. Entonces, él viendo mi desempeño me dijo, tú puedes hacer carrera de fútbol. Entonces comencé a estudiar, comencé a prepararme, comencé en el Tecnológico de Guayaquil y luego comencé otra vez, a pesar que ya tenía un semestre en Guayaquil, cuando me fui a Quito a Independiente, ahí terminé lo que es mi carrera, ¿no? Porque fueron casi 4 años de estudio que Independiente, gracias a Dios, nos pagó media beca para poder estudiar y poder adquirir muchos conocimientos y poder ser titulado en el Instituto de Quito. Él fue mi mentor y obviamente en el camino vas conociendo muchos buenos profesionales que te ayudan a potenciar tu carrera, potenciar tu trabajo, y a cada uno de ellos el agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento especial a Michel Deller, que me dio la oportunidad de poder trabajar en Independiente durante 11 años, a Lalo Bucarán, que me dio la oportunidad de trabajar en 9 de octubre casi 3 años, y ahora a la familia Palacios, que me da la oportunidad entre el año pasado y este año de poder
ya tener la oportunidad de trabajar acá en la provincia del Oro y poder demostrar que el fútbol ecuatoriano sí tiene talento de directores técnicos, ¿no? Nuestro país tiene talento, todo está en que le demos la oportunidad y sobre todas las cosas tengamos la paciencia necesaria para darles proyectos a futuro y que no a los 2, 3, 4 partidos que no salgan los resultados los cambien, ¿no? Ese sería el llamado a todos nuestros directivos que confíen en el entrenador ecuatoriano, pero sobre todas las cosas que le tengan paciencia. Y eso nos gustaría a todos, porque todos los años salen del Tecnológico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cientos y cientos de técnicos donde no hay chance, no hay confianza en los clubes del Ecuador. Y no encuentran, se dedican a otra cosa menos a ejercer la condición de técnico. Y es lamentable, profesor. Oiga, profesor, y aquí le tiro la pelotita rapidito a Lito León. ¿Usted qué modelo de técnico en el exterior? Usted dice, yo este me gusta porque yo quiero parecerme un poquito a él, de técnico internacional. No sé si a Ancelotti le guste. O Mourinho. Y hay muchos. Hay muchos. A mí me gusta mi propio modelo, porque no me quiero parecer a nadie, y con esto no quiero ser egocentrista ni nada, pero lo que uno que hace es copiar mucho de los directores técnicos actuales que están haciendo un gran trabajo. Uno copia cada cosa de ellos y terminas haciendo tu propio modelo. Me gusta mucho el fútbol inglés. Me parece que la liga inglesa es una de las más competitivas del mundo. Para mí no. Es una de las más competitivas del mundo. Me gusta mucho la continuidad que le dan al juego, la dinámica que hay en el fútbol inglés. La continuidad, hablo de que allá un partido no se termina, si dan 6 minutos de adición, los 6 minutos se juegan. Y tú no sabes si van a terminar en esos 6 minutos, a veces se hacen 1, 2, 3 goles, en esos 6 minutos. Pero es por la continuidad que le dan los árbitros al juego. Eso tendríamos que emular acá. Lastimosamente acá en nuestro fútbol se para demasiado el juego. Es increíble cómo nos robamos a nosotros mismos en el espectáculo. Eso es lo que termina pasando, porque le robamos a la gente en el espectáculo y terminamos robándonos a nosotros mismos. Y después nos terminamos quejando de que nuestros jugadores no tienen la intensidad para jugar en el fútbol internacional. Tenemos que comenzar acá dentro mismo, en nuestros árbitros, que le den la continuidad necesaria para que esa intensidad se vaya viendo en cada uno de los partidos que tenemos. Imagínense que a veces no se juega ni 50 minutos. Es increíble que nuestro país a veces no se juega en 50 minutos. Entonces, eso tiene que ver mucho en la formación. Por eso hablo de que todos tenemos que mejorar en nuestro fútbol. Todos, a todos los niveles. En Colombia hay una ley que te tienen que jugar entre 60 y 65 minutos, sí o sí. Que el árbitro tiene que hacer jugar ese tiempo. Y si no hace jugar ese tiempo, al otro partido no está suspendido para no poder pitar, porque es una regla, y así tendríamos que hacerlo acá. Se los aseguro que vamos a mejorar mucho en todos los sentidos, de que vamos a tener jugadores con mucho más ritmo y con mucha más intensidad. Entonces, todos esos aspectos hay que irlos cambiando y hay que irlos mejorando. Pero ¿quién manda a robar? ¿El técnico, los jugadores? ¿Quién mismo le roba al espectáculo? Especialmente al hincha que va paga su boleto para ver un espectáculo en sí, diversión. A ver, inclusive el hincha, llegamos a ese punto que inclusive el hincha se presta para determinadas acciones o determinadas quemas de tiempo, dependiendo de si su equipo va ganando, no le interesa. Así esté pagando por un espectáculo y no ve el espectáculo, con tal que ganó su equipo, se siente conforme y contento. Y no tendría que ser así, no debería de ser así. Tiene que exigirle a su equipo que su equipo le dé espectáculo. Usted paga por un espectáculo y que no le robe del espectáculo que tiene que hacer. Obvio, y estoy diciendo que somos todos, y en su momento me incluyo yo también, porque nosotros como cuerpos técnicos tenemos mucho que ver en esto, de que nuestros jugadores los hagamos que no haya la continuidad necesaria en el juego, y terminamos haciéndole un gran daño a nosotros también. Muy bien, Lito León, yo conmigo estoy completo, ¿ah? Estoy satisfecho, ya. Estoy lleno, ¿ah? Ya. Okay. Sí, Lito, sí, ya lo noto. Ya lo noto. Mire que escuchar que el profe ha tenido 11 años en Independiente, 3 en 9 de octubre, 2 actualmente en el equipo de Lorense, rapidito me hace volar la mente y digo, caramba, el profe ha tenido un proceso amplio que lo ha ido desarrollando y obviamente ese proceso lo ha ido fortaleciendo. Me acuerdo allá por el 88, profe, cuando recién puso los pies por acá, por Ecuador, Dusan Draskovic, de entrada, yo creo que bajándose de la nave cuando se despedía del piloto,
le dijo, en Ecuador hay que hacer un proceso. Y desde ahí me parece que se fue machacando, se fue instaurando esa palabra, proceso acá en nuestro fútbol. Es ese proceso, profe, el que hoy nos hace ver tantos resultados a nivel de selección, a nivel de clubes, a nivel de personalidad del futbolista ecuatoriano, profe. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. El proceso que hizo el profe Dusan es el que catapultó a nuestra selección a conseguir cosas importantes, ¿no? Si bien es cierto, no se las vio con él en su momento, en lo que fue de resultados, pero fue el que comenzó con ese trabajo. Pero se sentaron las bases allí, profe. Exacto, fue la estructura. Fue la estructura para que hoy en día nuestro fútbol está como está, porque él fue el que comenzó con ese trabajo. Entonces, él fue el que hizo procesos realmente, porque acuérdense que en el tiempo que yo lo viví, en el tiempo del profe Dusan, ahí sí se hacía un verdadero proceso en las selecciones, porque en las selecciones tú pasabas hasta 3 meses concentrado, hasta educación te daban en la selección. Entonces eran verdaderos procesos que se hacían ahí. Entonces era muy bueno. Y obviamente se ha ido creciendo, ha ido evolucionando todo, el fútbol ha evolucionado en el mundo, y hoy en día con la creación también, que fue muy acertada de Ingeniero Chiriboga, de los torneos infantojuveniles, acuérdense que ya hubo competencias a nivel de federación, eso nos ayuda mucho, porque antes íbamos a coger los jugadores de los pueblos, de cualquier lado, pero ya cuando se hicieron los torneos infantojuveniles, ya era competitivo y teníamos selecciones más competitivas, porque antes las selecciones nuestras no eran tan competitivas como son ahora. Eso nos ha servido de mucho, las estructuras se han mejorado tanto a nivel selección como a nivel clubes, y eso es lo que está dando resultados hoy en día, y tenemos lo que tenemos porque tenemos una generación dorada totalmente, creo yo, que nos va a dar muchas satisfacciones a futuro, pero es mucho trabajo de mucha gente que estuvo en su momento y que hoy en día se está cosechando. Y mire que ahora sí lo llevo a mi última pregunta y tiene que ver con esa línea. Es decir, ¿está allanado el camino o está mucho más duro el camino para Félix Sánchez y su proceso de selección, profe, de cara al Mundial 2026? Bueno, yo creo que está mucho más allanado, ¿no? O sea, él tiene una selección que tiene jugadores más maduros, tiene jugadores competitivos 100%, tiene jugadores que hoy en día son protagonistas a nivel internacional, en Europa, entonces está mucho más allanado. Tú lo que más necesitas es gente que esté compitiendo a nivel internacional y que estén haciendo buenos papeles a nivel ligas europeas. Eso es importantísimo para nuestros jugadores. Y obviamente uno como director técnico lo que quiere es que la mayor cantidad de jugadores estén en torneos internacionales para que tenga mayor competitividad. Entonces yo creo que está mucho más allanado, ¿no? Obviamente él tiene que ponerle su impronta al equipo y esperemos que lo más rápido posible cante la idea y el modelo de juego que él quiere implementar en la selección y que obviamente que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Sí, señor. De mi parte. Acá, profe. Sí, señor. De mi parte, la última, profe. Volviendo al tema Orense, pero hay que hablar necesariamente del VAR. Usted sabe, profe, aquí mejor que usted para darse cuenta de que el árbitro que el viernes fue central, el sábado aparece en VAR. El acomodo, las amistades, la parcería, en una misma fecha hay doble billete, ahora se paga por partido. Mire que con Orbe se cumplió el objetivo, hasta en la sopa salía Orbe, no, se cumplió el objetivo, va al Mundial Sub-20, se cumplió el objetivo. Él estaba de VAR y otros partidos de central en la misma fecha, se cumplió el objetivo con el amiguito. ¿Me equivoco cuando me doy cuenta que a veces ustedes piden VAR, otros partidos no piden VAR? ¿Depende del rival? ¿Esto es consensuado con la dirigencia o usted tiene la potestad para un partido pedir VAR y otro no? A ver, con lo que estás acabando de decir, John, no puede ser juez y parte, ¿no? Y solamente en nuestro fútbol ocurre eso. Así es. Que los mismos que están en un lado están en otro y vienen siendo juez y parte porque terminan a veces para un lado y para otro y es complejo, es difícil así. A ver, en el caso con la dirigencia, nosotros tenemos muy buena comunicación, eso es importantísimo, y una muy buena relación. Yo con el presidente tengo comunicación a diario, gracias a Dios, tenemos hasta una amistad, se puede decir, y eso me llena a mí de tranquilidad, porque cuando tú eres amigo de un dirigente es mucho mejor, fluye mucho más todo.
mucho mejor todo, perdón. Y en el caso del VAR, nosotros tratamos de pedir VAR para la mayoría de los partidos. Lo que pasa es que a veces se trata, porque el VAR vale $15,000, es un costo oneroso totalmente el VAR. Nosotros tratamos de que contratar el VAR para que sea lo más imparcial posible, en lo que se puede, en lo que se puede. Y hay veces nos termina jugando en contra la pedida de VAR a nosotros mismos. Entonces es medio complejo, a veces el presidente se decepciona y dice, ¿para qué pedimos VAR si vamos a jugar en contra igual? Bueno, pero la mayoría de las veces el presidente trata de consensuar con el equipo rival que vamos a tener la competencia ese fin de semana, y increíblemente y lastimosamente hay equipos que no han querido pagar la mitad que les dice nuestro presidente para poder tener una imparcialidad, se puede decir, y no han querido. Ha habido 3 o 4 equipos que no han querido, y a veces lo hemos tenido que hacer nosotros nomás, como institución, para poder tener más tranquilidad. Pero a ese punto llegamos, que a veces no se ha querido, a veces no se ha querido. Ojo, y equipos grandes de este país a veces no han querido. Sí, yo le digo, uno de esos Emelec, los dirigentes del Emelec no es que tienen picaporte en el codo, son más apretados que tuerquemuelle, no, de este negocio no saben. Entonces, como Pilegi de esto no sabe, no tiene idea de lo que significa el VAR. Mi querido profe, a nombre del cabezón Martín de la Torre, de Lito León, de nuestro productor Javier Román, le cuento, él es el hijo de Roberto Román Valencia, usted se acuerda del abogado Román, un gran periodista en su época. Queremos agradecerle. Ahora nosotros le estamos robando el sueño a usted, profesor, pero era necesario hacerle humildemente a nuestra idea, a nuestra visión, este reconocimiento por el buen trabajo que está haciendo. Porque si al Pechón León, ustedes lo recuerdan sobre todo el año pasado, en época en que había esta opción virtual para entrevistas, y el año anterior, nunca se quejó de las canchas rivales, nunca se quejó del aire, nunca se quejó del arbitraje, sino posterior, como ocurrió la rueda de prensa anterior, que usted puntualizó el arbitraje de Guillermo Guerrero. Guillermo Guerrero les pita a ustedes el viernes contra técnico y el domingo fue VAR. Yo no lo entiendo. El hombre califica a su propio pana. Cuando él antes estaba bailando, ahora califica a los que bailan. Yo no entiendo. Solo en este campeonato pasa. Mi querido profesor, que le vaya muy bien, que siga cosechando éxito, porque en base a lo que nos ha contado de este trabajo, de que nadie le ha regalado nada, se lo merece. Lo dejo en la parte final. Muchísimas gracias. Un saludo a ustedes. En realidad es un gusto conversar con ustedes. El tiempo se va rápido cuando uno habla con personas como ustedes, y sobre todo de fútbol, ¿no?, que es lo que nos agrada. Y gracias por el apoyo, ¿no? Gracias por el apoyo. Es muy difícil, vuelvo a reiterar, en nuestro medio, sobre todo, que nosotros como entrenadores ecuatorianos podamos tener espacios como este y podamos tener la oportunidad de poder ser protagonistas en nuestro torneo. Es muy complicado, es muy complejo. Pero bueno, gracias a Dios por el momento se nos está dando, esperemos poder seguirlo manteniendo, y bueno, con ese apoyo y buena vibra que nos dan ustedes, sé que lo vamos a seguir por buen camino. Muchísimas gracias por todo, bendiciones para todos, que les vaya bien. Amén, a usted por su tiempo, gracias. Ahí está el profesor Juan Carlos León, el director técnico del cuadro de Lorense. Lito es testigo que desde la semana pasada estamos haciendo las gestiones para hablar con el profe. Oiga, yo quiero... Claro, don Josué, ¿cómo está? Ah, no sabía, es que no me dijeron que estaba don Josué. Don Josué, ¿cómo está? ¿Usted sabe? Pero ¿cómo le va? A ver, ¿cómo le va, mi querido Ioncito? Buenas noches, don Martín, mi querido Lito. Tenemos, no se preocupe, de verdad que... Tenemos la mitad de la apertura. ¿Qué pasó, don Josué? Sí, no se preocupe, no pude entrar a tiempo, tan a tiempo, por cuestiones de académicas, ¿no?, que ya comenzó la jornada, así que estamos un poco complejos, pero escuchando atentamente al profesor, la entrevista, gran entrevista que le pudieron realizar al profesor Pechón León, y rápidamente agradecer a todos por la sintonía. Buenas noches para todos, y suscríbanse al canal de YouTube Sumergidos en Fútbol, y también síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Sumergidos en Fútbol, Johncito, Martín y Lito. Quiero que vean a este periodista, cállate cabezón, quiero que vean a este periodista, Lito, Josué, vean a este periodista insidioso. Esperaba que el técnico le diga, tú tienes razón, Martín, sí, me están atacando. Niño Javi, póngase la del Barcelona, vean a este periodista, no sé si lo reconocen. Ah, me avisa, niño Javi, cuando esté listo, si lo reconoce. Él es,
espérate, tú no digas nada. Este esperaba que el técnico le diga, sí, tienes toda la razón, qué gran periodista que eres. Póngalo, póngalo. Beethoven. Un gusto, Luigi, un gusto para Fidel y saludos, profesor Fabián Busto. Y hablando de realidades, porque me quedo con la última palabra, hace pocas semanas decían que Barcelona era un susto. ¿Qué decirle a los detractores, mi querido profesor, que hoy Barcelona es contundente, hoy golea aquí en el estadio y está peleando todavía el primer lugar para ganar esta etapa, profesor? ¿Cómo está, profesor? A ver, amo este club, sabemos todo lo que significa estar en este club y las repercusiones que tiene. Siempre voy a estar agradecido más que enojado. Obviamente que hay detractores, hay cosas increíbles que se ponen. Hay gente, hay comunicadores que dicen cosas que no son ciertas, como que perdimos 3 partidos seguidos y eso no ha pasado. Hay un montón de situaciones que se dicen y muy libremente y no se dicen la realidad. Nosotros vamos a seguir trabajando, buscando lo mejor, intentando ser campeones nuevamente, consiguiendo objetivos para el club. Y el tiempo y las estadísticas, que nadie se escapa de eso, van a estar ahí. Así que nada, a los hinchas, que siempre le digo lo mismo, que sigan confiando, que se unan, que mientras más sean positivos mejor nos va a ir, que Dios es el camino, y que muchos a lo mejor creen y muchos no, pero Dios es el camino. Y a los que no me quieren o a los que cuestionan y critican y dicen cosas que no son, algunas sí, obviamente no todas, nada, que intenten, que primero está Barcelona, que más allá de los que estamos al frente, lo primero es Barcelona, ya sea quien sea el que esté dirigiendo, el que sea presidente, el que esté en la administración, primero Barcelona. Hiciste bajar la rueda de prensa, mamármela todita para cortarte ese pedacito nada más. ¿Qué dice Lito? ¿Buscaba sangre o no? ¿Sí o no? Busca para que le diga, sí, es ese Vito que me dice susto, sí, tú tienes razón. Estaba buscando sangre, ¿sí o no, Lito? Así es. Pero se olvidó llevar la navaja porque no le hizo ni calor, pues no le hizo ni calor. Escucha la respuesta tan tranquila. Es que Martín debe saber, al igual que todo, de que el fútbol y particularmente el hincha no lo mira por campaña. Al fútbol el hincha lo mira por resultado. Se lo juro que este partido ante Aucas, que aparte de haber goleado, lo jugó bastante bien, de forma interesante, porque hay que verlo desde el punto de vista táctico, eso me decía muy temprano el señor Lapierre, agradó a todo el mundo. Yo vi a niñitos sonriendo, a un niño dándole un beso al papá o al abuelo, vi a Gaibor festejar con la hinchada, ni él mismo se lo cree, pero bueno, de todo dio este partido. Pero les juro que mañana se cae ante X equipo y nosotros vamos a ser los primeros en decir, oye, tan rápido la borraste, tan rápido cambiaste la idea, ¿por qué no jugó el de acá y por qué sí el de allá? El fútbol es de momento, y el momento dio para celebrar, dio para festejar, pero el gran balance dice, en estas 9 fechas, de que a Barcelona le costó arrancar, de que a Bustos le tocó arrugar la cara, seguramente negoció dentro y se dio en algunas cosas y aprietó en otras para que el equipo vuelva a tener ese tandem que me ha gustado, para qué voy a negar, me ha gustado. Para los que decían, entre ellos el señor de la Torre, oh, ¿y ahora qué va a hacer Barcelona si no está Burray? Oye, está Mendoza y lo está haciendo bastante bien. Más sin embargo, Mendoza en el partido anterior le facturaron algunas jugaditas que a mi criterio fueron insidiosas en el partido ante Palmeiras, sí, pero de estas situaciones también tiene el fútbol, así que hay que tomarlo con pinza, mi querido Martín. Este buen resultado, Bustos no se iba a soltar con una carcajada, porque él sabe que al próximo partido no le va bien y usted mismo le va a decir sustos otra vez. Claro, claro, claro. Oiga, de una vez, no sea malito, permítame, de una vez para ya meterla y hacer una sola. Niño Javi, el chiste de la semana, del mes, de la década, de la centuria, no sé. Vámonos con esta de Rondelli. Esto es un chiste, por Dios, que es un chiste. Niño Javi, vamos con Rondelli, el viento es tu favor. No.
no es excusa, pero me parece que el primer tiempo yo tenía viento en contra, entonces dificultaba mucho el salir jugando. En el caso de ellos, corrigieron al principio, no presionaron alto las primeras dos jugadas, enseguida se dieron cuenta que presionando alto el viento iba a complicar las salidas largas. Ahí nomás, niño Javi. De manera correcta la profundidad, entonces no. Ahí nomás, niño Javi, no es excusa, pero no teníamos el viento a favor. Este hombre ahora es velerista, hace parapente, levanta cometa, pero no es técnico de fútbol. ¿Qué les parece? Oiga, entonces este señor en el segundo tiempo tenía que haber goleado a Cumbayá, pues es que según él el viento va solo para el norte. Ya, para el sur no te acompañó, pero en el segundo tiempo miraste de arco. ¿Por qué no fuiste efectivo, letal allí, con el viento a tu favor, como Camilo C? Y yo también tengo una idea, que la naturaleza no lo quiera el Emelec. La naturaleza no lo quiera el Emelec. Cuando llueve, pierde. Y cuando hay corrientes de viento, empata. Ya no sé qué más decirle al Emelec. O sea, ¿qué tendría que pasar? Que salga el sol para jugar bien. No sé, pues. O de pronto lo fijan a las 7 de la noche y vemos la luna. Tal vez la influencia lunar pueda que lo haga jugar bien al equipo. Más que ganar, jugar bien, porque ayer no podía sostener 5 segundos la pelota. Oiga, ¿y Josué sigue siendo de Vélez o no? Aquí estoy escuchando primero lo de Martín, un cuchillo sin filo. Un cuchillo sin filo. La verdad que esperando no sé qué respuesta del profesor Fabián Bustos, veremos en una próxima. Pero, si es que casi hipotético, ¿no? Que Barcelona pierda. Bueno, veremos qué va a decir. Yo me declaro pro Bustos. Yo me declaro pro Bustos y me declaro team Bustos. Pero quería sangre. No, quería señor. Sangre. Sí, señor. Te dicen susto, todos saben que el colega Vito Muñoz le dice Fabián susto, que Barcelona juega al susto, y tú querías sangre. Bueno. Ah, bueno, sin palabras. Oiga, lo que no entiendo de los barcelonistas, digo los, no hablo de ninguno de nosotros en el panel, la verdad que cada quien responde por lo que dice. Lo que no entiendo es que los barcelonistas no apoyen, por ejemplo, el fútbol que muestra Barcelona. No es malo, lo que pasa es que solo ven la camiseta de tu color, o sea, solo ven a los 11, pero también hay que darle un poquito de beneficio al rival que tienes enfrente. Ayer a Aucas me lo golearon, sí, pero Aucas nunca renunció a jugar pelota, nunca renunció. Si Aucas le venía a hacer un partido sucio, difícilmente Barcelona tenía continuidad y tal vez el partido era otro. Barcelona lo buscó, lo abrió, no se conformó. Y aparte, más allá del triunfo, yo creo que lo hizo agradable a la visión del público. Yeah, y sumándome un poco a Martín al tema de Melec, yo la verdad que no comprendo nada. O sea, lo contradictorio del señor, el profesor Miguel Rondelli, empezando, no es excusa. Pero es que el viento lo jugó en contra. Bueno, yo, ustedes ponen en YouTube partidos en donde el viento es de veras, pues. Viento que parece huracán, que la pelota prácticamente parece pelota playera. Pero yo acá, bueno, visualizándolo por el teléfono, porque nos encontrábamos en el Estadio Monumental, yo no vi que la pelota iba por allá, que iban a dar un pase y salía por el tiro de esquina. Yo no entiendo porque, bueno, no sé si habrán personas que le crean, ¿no? Este tipo de argumentaciones o de opiniones, pero ya es como que meterle el dedo hasta el fondo a la gente, o intentar meterle el dedo hasta el fondo a Martín, Dito y John. Sí, oiga, señor, no creo que ya está, no está Lester. Lito, ¿sabe que lo vi al señor Lapierre en el Estadio Monumental? Y resulta que me hace recordar a los primeros inicios de Paja Larga. Así mismo era Paja Larga, delgado, alto, flaco, como el señor Lapierre. ¿No hay un parecido, señor Lito León? No, yo creo que distan un poquito. Sí, sí, sí.
Pero bueno, son las 23 horas, mis queridos compañeros. Es momento de retirada, mi querido Lito. Bueno, yo me voy con la satisfacción del deber cumplido esta noche. Me agradó conversar muchísimo con el profesor Pechón León, aunque nunca dije que tengo unos lagarteros cerquita, escuche. Sí, tengo unos lagarteros cerquita, todo el partido me acompañaron. Fue agradable, a pesar de que la humedad es altísima, cómo está sufriendo la gente en la costa ecuatoriana, ¿no? La verdad que el sol fue tremendo y mire qué hora es de la noche y todavía la humedad sigue subiendo, pero de forma infernal. De esta forma me despido. Muy bien, mi querido Josué. Bueno, en este corto tiempo que podemos hacer el día de hoy, pero la verdad, gran entrevista al profesor Juan Carlos León. El placer de haber compartido con ustedes, Martín, Johncito, Lito, agradecer a Niño Javi y a todos los seguidores de Sumergidos en Fútbol en el canal de YouTube. Recuerden, suscríbanse que es gratis, escriban sus comentarios y también den al botón de seguir en las distintas redes sociales de Sumergidos en Fútbol. Amigos, hasta la próxima. Tengan todos muy buenas noches. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya saben, todos los días a partir de las 21 horas con 30 minutos, Sumergido. Nos vemos, Niño Javi. Vámonos. Con solo $6 ahora es posible con Lotería Nacional, porque llega la millonaria, la nueva forma de ganar más con menos y con la que tendrás lo que realmente mereces. Acierta los 4 números más la serie y podrás ser el ganador del millón de dólares al entero. Además, podrás ganarte un verdadero todoterreno en la zona de raspe. Juega todos los jueves. Valor del entero $6, valor de la fracción $2. Cada entero contiene 3 guachitos. Las metas no solo están hechas para alcanzarlas, están para romperlas. Como cuando decíamos nunca iremos a un mundial. Quizá no teníamos un norte claro o un proceso definido. Tal vez no éramos lo suficientemente precisos o no sabíamos cómo cosechar mejores resultados. Podía parecer imposible. Pero gracias a nuestra fortaleza como equipo, le dimos la vuelta a esta historia y no solo llegamos al Mundial, sino que aprendimos a ser consistentes. Entendimos que el camino a seguir era darle la vuelta a los métodos de siempre. Darle la vuelta al pasado y explotar nuestra genética de ganadores. Darle la vuelta a lo habitual para tomar decisiones más eficientes. Usar nuestra ubicación geográfica a favor. Comenzar a valorar la importancia del respaldo técnico durante todo el proceso y empezar a trabajar en sinergia. Darle la vuelta a nuestro negocio está en nuestras manos. Y así como la selección rompió sus metas y hoy le da la vuelta al mundo, tú puedes darle la vuelta a tus resultados y cosechar a lo grande. Dale la vuelta con Skating 360 Plus. Tomarme unas bielas con la gente después del trabajo. Pinta bien. Tener una meta en común como pareja. Pinta bien. Invitar a unos panas a inaugurar mi casa nueva. Viendo un partido de fútbol. Pinta bien. Que mis hijos se diviertan en casa. Pinta bien. Calidad, duración, ahorro garantizado. Con más de 1950 colores. Pinturas Unidas. Pinta bien.